Es uno de los nuestros. Me llamo Calder y seré su chofer esta velada. Summerfield les dejó un mensaje grabado. Si ven esto es porque ya estoy muerta. Si Zoe está viva, quiero que prometan que la cuidarán, ¿sí? Le he leído El Mago de Oz todas las noches. Acabamos de empezar la ciudad Esmeralda de Oz. Es la del Rey Gnomo. Creo que logré cultivar una cepa exitosa del virus de Estrella Diurna. Como precaución, le transmití la secuencia genética a Calder en caso de que nuestro stock principal fuera destruido. Y para que sea más letal, deberán fusionarla con la sangre de Drake. Ahora, si funciona, cada vampiro de las proximidades deberá morir de inmediato. Hay otra cosa. Blade, existe la posibilidad de que te destruya a ti también. Porque eres un híbrido y no sé si tu sistema inmunológico lo tolere. Perdón, no hubo tiempo suficiente para probarlo. Entonces, ¿le echamos un vistazo a la flecha? Solo pude fabricar una pequeña cantidad de Estrella Diurna. Sin embargo, pude ponerle un proyectil de gas comprimido para que pueda ser disparado con facilidad de un rifle de 4 cañones o de un arco. De cualquier forma, debemos asegurarnos de que el disparo sirvió. No habrá oportunidad para un segundo disparo. ¿Sabes quién soy? Eres el Rey Gnomo. El Rey Gnomo. Qué linda. Dime, niña, ¿quieres morir? No tengo miedo. Me iré al cielo. No existe el cielo. Ni Dios. Ni ángeles. Lo único que hay en tu futuro es la nada. Pero ¿y si pudieras cambiar eso? Si pudieras ser niña para siempre. ¿No te gustaría? ¿No aceptarías ese don? Mis amigos vendrán a matarte.